Les voy a leer un cuento, cosa que casi nunca hago, pero esto es a pedido, accediendo a gentiles pedidos, que no viene a cuento citar. Hubo en el reino de los andaluces una ciudad en que residieron sus reyes y que tenía por nombre Lebtit o Ceuta o Jaén. Había un fuerte castillo en esa ciudad, cuya puerta de dos batientes no era para entrar ni aún para salir, sino para que la tuvieran cerrada. Cada vez que un rey fallecía y otro rey heredaba el trono altísimo, este añadía con sus manos una cerradura nueva a la puerta, hasta que fueron 24 las cerraduras, una por cada rey. Entonces sucedió que un hombre malvado, que no era de la casa real, se adueñó del poder y en lugar de añadir una cerradura, quiso que las 24 anteriores fueran abiertas para mirar el contenido de aquel castillo. El visir y los emires le suplicaron que no hiciera tal cosa y le escondieron el llavero de hierro y le dijeron que añadir una cerradura era más fácil que forzar 24, pero él repetía con astucia maravillosa: yo quiero examinar el contenido de este castillo. Entonces le ofrecieron cuantas riquezas podían acumular, en rebaños, en ídolos cristianos, en plata y oro, pero él no quiso desistir y abrió la puerta con su mano derecha, que arderá para siempre. Adentro estaban figurados los árabes en metal y en madera, sobre sus rápidos camellos y potros, con turbantes que ondeaban sobre la espalda y alfanjes suspendidos en talabartes y la derecha lanza en la diestra. Todas esas figuras eran de bulto y proyectaban sombras en el piso y un ciego las podía reconocer mediante el solo tacto, y las partes delanteras de los caballos no tocaban el suelo y no se caían, como si se hubieran encabritado. Gran espanto causaron en el rey esas primorosas figuras, y aún más el orden y silencio excelente que se observaba en ellas, porque todas miraban a un mismo lado, que era el poniente, y no se oía ni una voz, ni un clarín. Eso había en la primera cámara del castillo. En la segunda estaba la mesa de Solimán, hijo de David, sea para los dos la salvación, tallada en una sola piedra esmeralda, cuyo color, como se sabe, es el verde, y cuyas propiedades escondidas son indescriptibles y auténticas, porque serena las tempestades, mantiene la castidad de su portador, ahuyenta la disentería y los malos espíritus, decide favorablemente un litigio y es de gran socorro en los partos. En la tercera habitación hallaron dos libros. Uno era negro y enseñaba las virtudes de los metales, de los talismanes y de los días, así como la preparación de venenos y contravenenos. Otro era blanco y no se pudo descifrar su enseñanza, aunque la escritura era clara. En la cuarta habitación encontraron un mapa mundi, donde estaban los reinos, las ciudades, los mares, los castillos y los peligros, cada cual con su nombre verdadero y su precisa figura. En la quinta encontraron un espejo de forma circular, obra de Solimán, hijo de David, sea para los dos el perdón, cuyo precio era mucho, pues estaba hecho de diversos metales, y el que se miraba en su luna veía la cara de sus padres y sus hijos, desde el primer Adán hasta los que oirán la trompeta. La sexta pieza estaba llena de elixir, del que bastaba un solo trago para cambiar 3.000 onzas de plata en 3.000 onzas de oro. La séptima les pareció vacía y era tan larga que el más hábil de los arqueros hubiera disparado una flecha desde la puerta sin conseguir clavarla en el fondo. En la pared final vieron grabada una inscripción terrible. El rey la examinó y la entendió. Decía esto: si alguna mano abre la puerta de este castillo, los guerreros de carne, que se parecen a los guerreros de metal de la entrada,
se adueñarán de este reino. Estas cosas acontecieron en el año 89 de la Égida. Antes de que tocara a su fin, Tarik se apoderó de esa fortaleza y derrotó a ese rey, y vendió a sus mujeres y a sus hijos, y desoló sus tierras. Así se fueron dilatando los árabes por el reino de Andalucía, con sus higueras y praderas regadas en las que no se sufre la sed. En cuanto a los tesoros, es fama que Tarik, hijo de Zaid, los remitió al califa, su señor, que los guardó en una pirámide. Esta no es otra que la noche 272 de las mil y una noches, y que cuenta la verdadera razón de la conquista de Andalucía por los árabes. Me pareció un lindo cuento. Muy lindo. Y algunos amigos me han pedido que lo leyera. La charla breve de hoy se deriva de preguntas realizadas por los oyentes acerca del significado de algunas palabras que se usan en la presentación de este programa. Y es un catálogo de tropos. La palabra tropo se deriva del griego trepo, girar, y en retórica significa usar las palabras en un sentido diferente al que es habitual, pero que conserva, sin embargo, con el sentido habitual alguna relación. Vamos a este catálogo. Hoy es un día áspero, Astronati, ¿eh? Bueno. Hay que, el programa es áspero, quiero decir, arduo, difícil. El primero y el más conocido de los tropos es la metáfora, que quiere decir algo así como llevar más allá, y como bien sabemos, consiste en trasladar el sentido recto de voces en otro figurado, en virtud de una comparación, que a veces es tácita, a veces es explícita. Las perlas del rocío. Es obvio que no hay perlas en el rocío, pero las gotas de rocío parecen perlas. Las gotas de rocío son como perlas. Esa es una metáfora. A veces utilizamos metáforas sin saberlo. Este arquero es un queso. Mm. Es, si bien se mira, y si mal se mira también, una metáfora. El oro de tus cabellos es una metáfora. Los limones de la princesa también podría ser, en el caso, una metáfora. De voluntad. El segundo tropo es la metagoge, con perdón de la mesa puesta, que significa, o consiste, mejor dicho, en aplicar voces que significan cualidades a las cosas inanimadas. Por ejemplo, las estrellas celosas. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Las estrellas, naturalmente, como sabe cualquier astrónomo, no son celosas. Por el contrario, son más bien indiferentes. Cuando no auspiciantes de los amores ajenos. El campo reía también, ¿no? Todas esas cosas. También aquí usamos, cuando le aplicamos a las cosas inanimadas cualidades propias de los animales o de las personas, ¿no? Cuando decimos, este auto es jodido una gran 7, ante la negativa a arrancar de un vehículo, o si no, ahí estaba la carta que buscábamos muerta de risa. La carta no estaba muerta de risa, pero es un decir. Metagoge se llama. Metagoge. Cuando usted ve que alguien dice, este auto, qué sé yo, como dijimos antes, las estrellas celosas, usted grita, metagoge. Y a la bolsa. A mí también. La alegoría es una serie de metáforas, una metáfora continuada. Por ejemplo, en el Prado Deleitoso, aquella obra de Gonzalo de Berceo, el paraíso es un prado con fuentes, las fuentes son los evangelios, las flores del prado son, qué sé yo, los nombres de la Virgen, etc. La hipálage es
atribuir la virtud de una persona a una herramienta que esa persona usa. Las lámparas estudiosas de las que hablaba Lugones. Los estudiosos no eran, las estudiosas no eran las lámparas, sino en todo caso las personas que a su luz estudiaban. La cruel espada, las espadas no son crueles, en cambio sí sus portadores. Un escote atrevido, dicen por ahí, ¿no? Ya sin intención poética. Pero la atrevida es en todo caso la señora que lo lleva, o el señor que se abisma en él, con el pretexto de buscar una aceituna. Catacresis es el tropo siguiente, y la catacresis se usa para designar cosas que no tienen nombre especial. Y entonces por analogía, por parecido. Por ejemplo, los brazos de los sillones en realidad no tienen un nombre especial y entonces uno le pone brazos, pero no son en rigor de verdad brazos. Y así la hoja de la espada, etcétera. La cola del vaso, el culo del vaso, ¿cómo se llama el final de un vaso? Exactamente. Es decir, se usa una parte del cuerpo humano, el cuello de la botella. Sí. Bueno, es el cuello. Siguiente tropo, hiperbatón, que es una figura consistente en invertir el orden regular de las palabras en la oración. Esto aparece mucho en el rock and roll traducido. A ver. Claro, ¿cuál sería el orden de la oración? Bueno, primero el sujeto, después el verbo, después el complemento, suponente. Pero como el inglés suele tener una mayor cantidad de palabras agudas, es muy usual en las traducciones del rock poner en último término el verbo. Me gustaría contigo estar, no estar contigo. Bueno, eso se llama hiperbato. En la presentación de este programa se habla de anadiplosis, que no es una señora, sino una figura consistente en repetir la palabra final de una frase al comenzar el verso siguiente. Por ejemplo, muy doliente estaba el Cid de trabajos muy cansado, cansado de tantas guerras como por él han pasado. Mi hermano tenía una novia que nadie la tuvo. Eso también es una anadiplosis de un famoso cuyanito, ¿no? Que tiene las uñas negras, etcétera. Sí, sí. Es la novia que nadie la tuvo. La epanalepsis, también citada en el prólogo, o geminación, consiste en repetir mucho una palabra. Avenámar, avenámar, moro de la morería. ¿Eh? O la boca se inundó. Aquí tenemos la epanadiplosis, que es una figura consistente en finalizar una frase con la misma palabra con que se inició. No es muy frecuente, ¿eh? Vivir en sabrosos nudos y en dulces trepas vivir. Bueno. Linda es la zeuma, también con Z, que sucede cuando una palabra que tiene conexión con uno o más miembros de la oración está expresa en uno de ellos y se sobreentienden los demás. Lo explico. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, etc. Es decir, se suprime ahí elipsis de verbo. Era flojo de manos. Y después ya no se usa. Era tararara, seco de carnes. Claro. Corto de entendimiento. Sí. Después viene la famosa sinecdo, que es todo por la parte, ¿no? O viceversa. 50 velas queriendo decir 50 naves. Esa es la parte por el todo, ¿no? Pero también se dice el pan, por el pan de el pan nuestro de cada día, finalmente es una sinecdo, que no es el pan, es el alimento nuestro, ¿no? Bueno. La metonimia, que es la contigüidad, lo que está al lado, lo que viene por añadidura, entonces decimos las canas por la vejez, o el laurel por la gloria, o qué sé yo. Anacoluto está
también creo en la presentación, sí, sí. Y habla de la inconsecuencia en la construcción de la frase. Por ejemplo, ese pibe me pegaron. ¿Cómo? Ese pibe me pegó, ese pibe me pegaron. Y el oxímoron ya famoso aquí, que es la contradicción entre el sustantivo y el adjetivo. El verde blancor. Claro. El amargo dulzor. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo, dice Recuerdos del Portezuelo. Bueno, eso es un oxímoron. Pero bueno. Aclaraciones. Esto es lo que teníamos para hoy, un catálogo más amplio. Y lo hemos hecho también para responder a algunos que nos preguntaban qué querían decir. Anadiplosis. La anadiplosis, la epanalepsis o el anacoluto. Metonimias. Metonimias distantes. También. Eso es un oxímoron, porque una metonimia implica una cercanía, una continuidad. Uh-huh. Así que no hay metonimias distantes. Uh-huh. Y sinécdoques leoninas también es significa exactamente que una sinécdoque, que es la parte por el todo, uh-huh. Se apropia de una gran parte. Claro. ¿Y cuál es una gran parte? Una parte del león. Leonina. La sinécdoque leonina es la que toma una parte, pero es una parte muy grande. Uh-huh. Eso es todo lo que teníamos que decir. Esto es un tema fundamental para conversar en los velorios. Sí. Y va a un velorio y le dice, aquí no sabe lo que es una sinécdoque. No, eso tiene nada. Es el todo por la parte o la parte por el todo. Ah. Oh, ya se lo decía yo a mi cuñada. No somos nada. No somos nada. Ahí está el final. Ahí está el finado que no nos deja mentir. Se quiso agarrar todo y lo partieron en cuatro. Ahí está el finado que no nos deja mentir también, viene a ser, que es una. Ahí está el finado que no nos deja mentir. No, no, no es nada. No es nada. Es una gilada. Bueno, yo es todo lo que tenía que decir. ¿A quién quiere dedicar Rolón el relato de cómo los árabes llegaron a España? O en virtud de qué milagro, de qué sucesos mágicos llegaron los árabes a España. O este catálogo de tropos. No, cuando no hay mina. No, si no mencionó ninguna mina en la sala inicial. Ninguna mina, salvo la de anadiplosis. La anadiplosis y la otra cuya. Se usa mucho la metáfora en la descripción de minas, ¿no? Sí. La descripción de malas poesías, sí. De ojos de rubí, piopo, malo piopo. Boca de grana, ojos de mora, ¿no? Ojos de mora, sí, también. Los dos luceros. Hemos resuelto ilustrar esta charla con una hipálaje, con un tango cuyo nombre es una hipálaje. Es decir, atribuye a un objeto las virtudes de su dueño o de su usuario. El tango se llama Ojos Maulas. Maula en el sentido de cobardía, ¿no? Ojos cobardes sería. Pero los ojos no son los cobardes, sino que en todo caso... Sí, ¿quién los posee? El propietario de esos ojos. Uh-huh. Ojos Maulas se llama este tango y lo escucharemos en la versión clásica de Carlos Herrera. Adelante.